Se registra saldo blanco en carreteras y playas de la entidad durante el fin de semana largo que acaba de concluir. Así lo manifestó el director de Protección Civil en el estado, Jorge Arce Rodríguez. Tuvimos un registro de accidentes carreteros de 7, en donde los cuales tenemos saldos blancos, tanto en playas y en accidentes, prácticamente atendidos por nosotros. No tenemos ninguna muerte presentada en este puente largo. Informó que se brindaron 29 servicios de auxilio en accidentes carreteros, en donde solo hubo lesionados. Tenemos un reporte de 29 personas que fueron atendidas en estos accidentes reportados hacia la dirección, en donde ayer todavía tuvimos un accidente fuerte para la zona de San Blas, en donde dos personas salieron pues algo lesionadas, pero te digo, sin ninguna novedad en cuanto a pérdidas de vidas. Arce Rodríguez señaló que la capital nayarita no fue desatendida y resaltó la ayuda que brindaron a la Comisión Nacional Forestal en Nayarit para abatir el incendio que se suscitó en el Cerro de San Juan el pasado fin de semana. Con imágenes de Eduardo Infante, Rosy Tobar, Nayarit en síntesis.